¿Eres de verdad? ¿Qué crees tú? No creo que lo seas. Estoy tan ebrio que alucino cosas. Yo solamente soy parte de tu imaginación. Puedes irte, alucinación de Celine. Necesito quitarme esta camisa. ¿Sabes cuánto te amo? ¿Por qué tenemos que estar alucinando? ¿Por qué sucedió esto? Dime. Por mi culpa. Y otro poco por culpa tuya. Así sucedió. ¿Cómo hablo con una alucinación? Tu piel, tus ojos, tu sonrisa. Sabes que siempre he querido besar tus hermosos labios. ¿Puedo besarlo con misura? Tú sí eres real. Dime a qué has venido. Si lo prefieres, me puedo ir. No te vayas. Quédate, no se lo diré a nadie. Mira, si eres real o una alucinación, te voy a decir algo. ¿Qué? Feliz cumpleaños. ¡Tonto! Fui un tonto, lo sé. Ya, acuéstate. Anda. Te tengo un obsequio. ¿Qué es? Tienes que mirar al cielo por las noches. No puedo decirte cuál de todos esos que brillan es mi planeta. Es mejor así. Y mi estrella puede ser una entre ellas. Como te gusta.
¿Qué hiciste, Haluk? ¿Qué hiciste? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Son las dos en punto! ¿Y? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Elnaz! ¡Ay, feliz cumpleaños! Sí, ¡feliz cumpleaños a ustedes, hermanas! Como pueden ver, su mamá no escatimó en esfuerzo para sorprenderlas. ¡Ay, mamá, créeme que nos hiciste una gran sorpresa! ¿Mamá? En verdad no esperábamos esto. Sin vergüenza, solo se emocionaron la primera vez. Mamá, teníamos 6 años. Nos emocionábamos cuando veíamos un globo. Me hubiera gustado ser la trilliza. Pero sí, casi explotaba cuando llevaba a ellas dos. Imagínate además contigo. ¿Dolió? Entonces vamos a explotar. No, esperen, esperen. Trae la extensión para tomarnos una foto. Tenemos que tomarnos la fotografía del cumpleaños número 18. Por cierto, ya decidí que sí quiero fiesta, asistiré. Dijiste que no celebrarías. Oye, cumplimos 18 años, de ahora en adelante haremos lo que se nos dé la gana. Lo que se les da la gana, no debes expresarte de esa manera, Celine. ¿Listas para la foto? Oigan, chicas, primero pidan su deseo. Uno, dos.